Hola, muy buenas chavales. Hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy va a ser un vídeo diferente. No va a ser de compras. En este caso va a ser un vídeo de regalos. Regalos que me han ido haciendo en este último mes, mes y pico. Algunos amigos, algunos compañeros, algunos familiares. Sabiendo mi gusto friki, sabiendo que somos coleccionistas de juegos, nos han ido dando o me han ido regalando algunas cositas que quiero mostrarlas. La verdad que son cositas interesantes y la verdad que todas son de agradecer, porque todo regalo es de agradecer. Y bueno, tenemos figuritas, tenemos juegos, tenemos un póster también que está bastante chulo. Y nada, no me voy a enrollar más. Voy a empezar a mostraros las cosas que me han regalado en este último tiempo, como digo ya, compañeros, amigos y familiares. Voy a empezar enseñando una figura. Realmente no sé de qué es esta figura. Espero que vosotros me ayudéis, la verdad que está guapa. No sé qué personaje es, pero está bastante chula. Vosotros me diréis en los comentarios, supongo que alguno sabrá de qué videojuego, de qué serie, de qué película es. Como veis, está chula, chula, chula. Cualquiera le dice que no esta figura está, la verdad, bastante guapa, ¿eh? Otra figura que me han regalado, sabiendo que soy muy fan de Star Wars, es el busto que salió hace poco en una colección en el kiosco. Me llevaron el busto de Darth Vader, el primero que salió de la colección. Está bastante guapo también. Está muy chulo. La verdad que por lo que he visto luego salieron a un buen precio. Bueno, si te suscribías salía a un buen precio también la segunda y tercera figura. Me la iba a hacer al principio de la colección, por lo menos coger esas dos, pero como veis, no tengo sitio, estoy tutipleni, estoy lleno de figuras, no puedo. Ojalá tuviera más sitio porque me hubieran encantado pillarlas. Pero bueno, este regalo la verdad que está guapo. El Darth Vader. Siempre sale el Darth Vader en el primer número, primera figura, siempre sale el Darth Vader. Yo creo que los que somos coleccionistas de Star Wars y tenemos cositas de Star Wars y cogemos cuando salen las colecciones los primeros números, las primeras figuras, primeros fascículos, siempre cuando sale algo del Star Wars, siempre nos sale Darth Vader. Podrían ir cambiando un poco, pero bueno, chicos, ya está. Oye, por el precio que salieran, que salieron y más a mí que me lo regalaron, está bastante bien. Figurita de Darth Vader. Otra cosa también relacionada con Star Wars. Me la regaló en este caso un compañero de trabajo. A lo mejor me notáis la voz un poco rara, pero es que estoy acatarrado, perdonadme. Vosotros, un compañero de trabajo, sabiendo que me gusta Star Wars, me trajo un día un regalo, una cosita. Que la verdad que está curiosa, es de agradecer para ampliar cositas de colección de Star Wars. Y bueno, es otro Darth Vader. En este caso, no sé cómo se llama, ¿eh? Yo sé que mi hijo cuando era pequeño tenía cositas de estas para jugar, pero no sé el nombre, ¿eh? Es una especie de, como digo yo, atrapatazos de metal. Es una cabecita que va con una goma. Aquí lleva esto metálico para coger los tazos. No sé cómo se llama, pero la cabecita del busto está guapo. Y las chapitas que vienen, la verdad que están bastante bien, ¿eh? Vienen unas cuantas, como veis. Están guapas, ¿eh? Mirad. Tan chulita, Capitán Phasma. El Troopers. El BB. Luke. ¿Verdad que vienen un montón y están guapas, eh? R2. La guapísima Rey. Bueno, vienen bastante. La verdad, fue un regalo de mi compañero de trabajo. Un compañero, de aquí le mando un saludo si está viendo el vídeo. Y no voy a decir el nombre para que la gente no diga, oye, a mí no me da nada, ¿no? Pues bueno, es un detalle que la verdad, para ampliar colecciones, las cositas que tengo yo aquí de Star Wars, pues se agradece y va bastante bien. Muchas gracias de nuevo. Ahora vamos a cambiar. Vamos a pasar a un póster. También, como saben que soy un poco friki, un familiar mío me regaló este póster que está bastante guapo. No sé dónde ponerlo porque tengo la habitación llena de póster, pero lo voy a guardar porque está chulísimo. Fijaros, qué guapada. Todos los personajes de Marvel. Está guapo, 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 guapo. No sé dónde ponerlo, de momento lo voy a guardar. Porque está bastante chulo y no tengo sitio. De hecho, tengo en la pared puesto un puzzle también de personaje de Marvel. Pero no tengo sitio para más, no tengo sitio para más. Así que de momento lo voy a guardar. Muchas gracias también por el póster.
Está bastante guapo. Y ahora vamos a enseñar lo que son ya, si no me equivoco, ya juegos. Son juegos. Todo lo que voy a enseñar ahora ya son juegos. El que me regalaron hace tiempo también un buen compañero, que es un crack y él sabe quién es cuando lo vea. No voy a decir nombres de los regalos para que la gente tampoco se ponga celosilla, la gente que nos conoce. Y bueno, me regalaron el Batman Returns de Mega Drive, completito. También fue un regalo de un buen amigo. Muchas gracias, crack. Y la verdad es que un juego de Batman Mega Drive está bastante guapo. Lo dicho, muchas gracias. Y otro compañero de trabajo también me regaló hace poquito un juego de Xbox 360, que la verdad que no es un juego de estos que sean caros, pero está chulo y guapo. Y he de agradecer, la verdad, porque está también completito y muy buen estado. No es otro que el Metro 2033. Completito y en perfecto estado. Aquí tenemos. Y lo dicho, muchas gracias, compañero. Un saludo. No quiero decir nombres porque hay gente de mi trabajo que ve estos vídeos y puede la gente ya sabe cómo son. Lo mismo te dice, oye, ¿cómo es que le regalas el juego a Fernando? Y a mí, la gente a veces muy, muy envidiosa. Bueno, y en el último lugar, también un compañero mío de trabajo, un buen compañero, le mando de aquí un saludo, si me está viendo. Me dijo que había encontrado en casa, en un armario, unos cuantos juegos de Play 2 que me lo iba a traer porque no los utilizaba. Yo ya le dije que lo que son juegos, yo no voy a decir que no. Otra cosa no, pero juegos, si me los quieren regalar, encantado. Y me trajo unos cuantos juegos de Play 2. En concreto me trajo, cuento ahora mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 juegos de Play 2. No son obras maestras, pero son de agradecer. Hay algún juego que está bastante, que es interesante, que es interesante. Hay juegos de Platinum, unos cuantos. Sabéis que los coleccionistas de videojuegos no somos amantes de los juegos de Platinum, pero como vuelvo a decir, son juegos que me los han regalado y son juegos que están bien. Hay algunos que no tanto, pero caballo regalado, no hay que mirar los dientes. Voy a enseñar los juegos. Uno a uno, enseñamos. En primer lugar tenemos el Tekken 5 de Play 2 en Platinum. La verdad es decir que la verdad es que los juegos están todos en perfecto estado, ¿eh? Tiene completito, un buen juego el Tekken 5 Platinum, pero bueno, ahí lo tenemos. Otro juego, ahora en este caso de tenis, el Top Spin. También completito. Grand Theft Auto Liberty City Stories en Platinum. Completito. Viene con el mapa. Creo que es un mapa típico también que viene con los juegos de GTA. Decir otra vez que están los juegos en perfecto estado. Operation Assault 2. Tendré que aprender inglés, nada más que aunque sea solamente para pronunciar estos nombres, ¿eh? También viene completo, en perfecto estado. Muchos de estos juegos me faltan, la verdad. A pesar de que tenemos una colección de 200 y pico de juegos, muchos de estos nos faltaban, ¿eh? Este es uno de ellos. Otro juego que tenemos en varias plataformas, pero que no teníamos en Play 2. Una pena que sea Platinum, pero es un buen juego. Es el Gun Platinum. Eso sí, también en perfecto estado y completo. Buen juego. Bueno, en este caso no es un juegazo, ni mucho menos, pero bueno, aquí tenemos un juego en Platinum del FIFA 2008 con Sergio Ramos y Ronaldinho. Completo también. Me faltaba, así que para ampliar colección, aunque sea de FIFA, está bien. Este juego tampoco lo tenía, aunque sea también de Platinum. Se agradece. Es el Fórmula 1 2006. También está completo. Perfecto estado. Todas las cajas están en perfecto estado. Los discos los he mirado, están todos nuevos. El Winter Games 2007.
deportes de invierno. También completito. Como veis, algunos juegos no es que sean maravillas, pero bueno, ya digo, la verdad que yo súper agradecido al chaval que me los ha regalado, porque hay algunos juegos entre ellos que están interesantes. Este es el único juego que no tiene manual de todos. Es el Battle Over Europe. ¿Europa? ¿O Europe? Viene solo el disco. Pero bueno, tampoco lo tenía. Juego de simulador aéreo. Me faltaba otro para la colección. Un juego del Medal of Honor Frontier. Frontier, no, perdón, Frontline. Aquí tenemos Platinum también. Completito. Buenos juegos estos de Medal of Honor. Seguimos con la colección de juegos que me ha regalado el compi. En este caso, un buen juego, un muy buen juego. Ratchet & Clank 3. Platinum. Completito. Y como digo, un buen juego. Muy buen juego. De hecho, a Valefor le encanta esta saga. Seguimos con otro. Ahora viene un Call of Duty, el World of War Final Front. También nuevecito. Completo. Dicen que es muy buen juego. Yo no soy de Call of Duty, pero dicen que es buen juego. Este es el que más ilusión me ha hecho tener, porque... Bueno, lo voy a mostrar primero. El Killzone, de Play 2. Viene con los dos discos. Y el manual. Me ha hecho ilusión, ¿por qué? Porque este juego lo teníamos. Lo habíamos pillado oferta en un videoclub. Pero solo teníamos un disco, el disco de juego. No venía ni el segundo disco de bonus, ni tampoco venía el manual. Así que, gracias a este compañero que nos ha regalado los juegos, lo tenemos ahora completito y como nuevo. Seguimos con el último juego ya, de los que me ha regalado el compañero. Es el Battlefield 2 Modern Combat. También de Play 2. También completito y en perfecto estado. Pues bueno, yo creo que no se puede decir más de estos regalitos que me han hecho los compañeros, amigos y familiares. ¡Ah! Y otra cosa, se me olvidaba. Otra cosa que me habían regalado y no había enseñado. La tengo por aquí, voy a pillarla un momento, por favor. Aquí tenemos... Voy a sacarla. Está bien pegada, ¿eh? Es una réplica en metal. Creo que es del número 1 de la portada de Iron Man. Una erupción ahí, como es metálica. Está guapa, guapa, guapa. Como saben que me encanta Iron Man, ¿eh? Erupción metálica. Creo que es del número 1 del cómic de Iron Man. Aquí podéis ver. Y nada, esto es otra cosita que ya se me olvidaba. También gracias por el regalo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado los regalos que me han hecho. He querido compartir con vosotros estos detalles y estos regalos porque la verdad que tenían bastante cositas para enseñaros. Creo que son cosas que están bastante bien. Lo que son el poste de las figuras, los juegos, aunque algunos sean de Platinum, creo que son juegos que son coleccionables. Y nada, chicos, desde aquí a todos amigos, familiares y compañeros que me habéis regalado estas cosas, muchas gracias, un saludo y despedirme de todos vosotros, hasta otro vídeo, adiós. ¡Ah! Se me olvidaba, como dice Valefor, dale a like si sois putos amos, que yo sé que sí que lo sois y por eso siempre dais a like. Y nada, chicos, hasta el próximo vídeo, adiós.